palabra Biblia viene del griego y significa libros o conjunto de libros. Hola amiguitos de Olgizón, yo soy Julián. ¿Sabían que la Biblia tiene 66 libros divididos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. ¿Sabías que la Biblia está conformada por dos partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se anuncia Jesús y en el Nuevo Testamento se manifiesta Jesús y se explica su mensaje. ¿Sabías que el tema principal de la Biblia es la redención del hombre? ¿Sabías que en la Biblia hay 5 libros que solo tienen un capítulo? Son Abdías, Filemón, Judas, segunda y tercera de Juan. ¿Lo sabías? Hola amiguitos de Worchi, ¿sabían que el versículo más corto está en Juan 11:35? Es Jesús lloró. ¡Chao! ¿Sabías que parte de la Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que inventaran el papel? Y entonces fue escrita sobre tiras de papel, papiro o pergamino. ¿Sabía que el número que más aparece en la Biblia es el 7? ¡Feliz día de la Biblia! ¡Feliz día de la Biblia! ¡Feliz día de la Biblia! Hola niños, bendiciones, soy el pastor Eduardo y tengo la alegría de poder hoy ser el anfitrión de ustedes aquí en la celebración de Worship Song. Hoy es un domingo especial porque hoy estamos celebrando el Día de la Biblia, el Día de la Biblia. Celebramos la palabra de Dios y celebramos ese tesoro tan grande que Dios nos regaló, que es su palabra. Cada vez que leemos la Biblia, ahí encontramos la mismísima voz de Dios. Hay gente que dice, ay, yo no escucho a Dios, Dios está lejos, Dios no existe, pero es porque no leen la Biblia. Uno tiene que leer la Biblia y al leer la Biblia tú vas a encontrar a Dios. Entonces, como hoy voy a ser su anfitrión, les voy a contar una historia de la Biblia rápidamente mientras estamos en toda la celebración de Worship Song. Bueno, les voy a contar la historia de Job, Job, Job. La historia de Job está en el libro de Job. Job era un hombre multimillonario, Job tenía de todo, tenía vacas, tenía caballos, tenía burros, tenía mulos, tenía chontaduros, tenía zorrochuchos, tenía de cuanto animal, tenía caimanes, tenía lacos, tenía pájaros fantes, tenía de cuanto animal, tenía fincas, tenía terreno, tenía su esposa, tenía 10 hijos y tenía de todo. Job era multimillonario y era un hombre que se portaba muy bien, un hombre que amaba a Dios. Pero un día la Biblia cuenta que Dios permitió que Job lo perdiera absolutamente todo. En un solo día, Joaxim Prak, papá, Joaxim Fanson, Job perdió todo, lo perdió todo. En un solo día perdió zorrochuchos, perdió las vacas, los terneros, perdió los perros, los gatos, los loritos, los caimanes, perdió los pajarofantes, las tarántulas, psicópatas asesinas, perdió absolutamente todo. Job lo perdió todo en un solo día. Para más piedra, le cayó una sarna en la piel y el hombre, todo el mundo lo miraba feo y olía feo y nadie quería andar con Job. Después de que Job era multimillonario y todo el mundo lo quería y era súper respetado en la sociedad, ahora Job, nadie quería salir con Job. Y Job le tocó ir a vivir afuera de la ciudad donde estaban todos los desechos y toda la basura porque nadie quería estar con Job. Y a él le tocó vivir en una parte bien fea de la ciudad donde estaban los desechos, donde estaba la basura, donde nadie lo quería ver, donde no molestaba a nadie y Job estaba muy triste. Pero aunque estaba muy triste, Job no maldijo a Dios, Job no dijo es por culpa de Dios, odio a Dios, o por qué mi vida es así, odio a Dios y nada por el estilo. Job fue golpeado por esa adversidad y bueno, antes de continuar vamos a disfrutar un excelente tiempo de alabanza que hemos preparado para el Señor y después volvemos con la segunda parte de la historia de Job. Chicos, bienvenidos una vez más a Worship Zone. Vamos todos a ponernos listos para alabar a Papito Dios, así que te invito a que te levantes del lugar donde estás, que te estires, levantes tus manos, levantes tus piernas y que me acompañes en una oración, pero necesito que tú también la repitas para hacerlo juntos a Papito Dios.
Así que di conmigo, Señor, no te oigo, otra vez. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí en tu presencia y poder adorarte. Te entregamos este tiempo de alabanza y de adoración, Señor. Te entregamos todas las palabras que vamos a cantar. Te vamos a entregar nuestros movimientos también, todo como una ofrenda hacia ti, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos todos a danzar para Papito Dios. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Soy yo, esta vida es tuya entera. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Así que en ello confiaré. Sé que va conmigo donde quiera que yo vaya. Pelear a mi lado siempre en cada batalla. Así que no me rendiré. Así que no me rendiré. Si él está conmigo, entonces yo no tengo nada que temer. No falla. Yo estoy seguro que era su palabra siempre permanece. Nunca falla. Algunas veces yo me quejo, porque
en el cielo. Ay, tú eres el que sabe lo que a mí me conviene. Todo es positivo, sé que de ti proviene. Aunque la marea suba, tú me sostienes. Y a pesar de todo, conmigo te mantienes. Esperaré por tu momento. Si no estás tú, yo no lo intento. Prefiero tu procedimiento, aunque sea fuego lento. Si no estás conmigo, entonces yo no tengo nada que temer. Que es un momento tan, tan importante porque podemos hablar con Papito Dios y decirle cuánto lo amamos y alabar su nombre y adorar su nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el coro, ustedes ya los últimos dos domingos se han aprendido una pequeña coreografía muy fácil. Entonces, si quieres, puedes mantener tus ojitos cerrados hablando con Papito Dios mientras cantamos esta adoración y cuando llegue el coro, puedes abrir tus ojos para seguir la coreografía que yo voy a hacer y así entregarle toda nuestra mejor adoración a Papito Dios. Así que empecemos. Y en la prueba, en la espera, vino nuevo. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo en ti puedo confiar. Lo que quieras hacer tú de mí.
rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Oh, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de los niños, Señor, que están viendo este programa, por sus padres, sus familias. Te pido, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas, seas trayendo cosas nuevas, Señor, milagros, sorpresas a sus vidas, Padre Santo, y que puedan ver como ese vino nuevo en sus vidas, Señor, cada día que tu gracia resplandezca sobre ellos, Señor. Te damos gracias y te entregamos este tiempo que viene ahora en Worship Zone. Te pedimos que hables a nuestros corazones y te pedimos que te glorifiques. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, qué chévere ese tiempo de alabanza que hemos compartido, que hemos alabado al Señor. Y ahora viene la segunda parte de Job. Acompáñenme a ver. Pues la Biblia cuenta que Job ya estaba sin plata, estaba lleno de llagas y olía feo, estaba en el basurero, nadie lo quería, nadie quería hablar con él. Sin embargo, la Biblia cuenta que tres amigos fueron a hablar con él. Pero no fueron en tono amigable, sino que fueron como a reprocharle y a acusarle. Y fueron a decirle, mira, Job y tal, como que al comienzo como que, ay, Job, qué barro lo que estás viviendo, qué triste lo que estás viviendo. Pero después empezaron a decirle, Job, ¿tú qué hiciste para merecer tanto mal? Job, seguro que tú hiciste algo malo. Job, arrepiéntete, arrepiéntete. Tú hiciste algo malo, Job. Tú hiciste algo malo. ¿Qué fue lo que hiciste? Confiesa, confiesa. Pero Job le decía, porque yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Se los prometo, yo no he hecho nada malo, yo soy inocente, pero bueno que vengan y me traigan las pruebas y me digan, ah, esto fue lo que hiciste. Pero Job dice, yo no hice nada. Y los amigos, que tú sí hiciste, y Job, que yo no he hecho, que tú sí hiciste, que yo no he hecho, que tú, que tal. Y Job lo desesperaba más eso y decía, pero mira, si ustedes tienen pruebas, saquen las pruebas para ver qué fue lo que hice, pero yo no he hecho nada malo. Y eso entristecía más el corazón de Job. Uno de los amigos, solamente uno de los amigos, Eliú, él vino y fue el único que le trajo palabras de consuelo a Job en medio de todo esto. Job sí estuvo triste. Job sí estuvo en un momento desestabilizado. No maldijo a Dios, pero sí estuvo triste porque él decía, pero ¿por qué pasa esto? Y esto nos enseña de que hay momentos en la vida que van a pasar circunstancias difíciles que uno no va a entender. Yo creo que eso es lo más difícil de las circunstancias difíciles. Cuando pasa algo duro, algo difícil en la casa, con papá, con mamá, con el hermano, o le pasa algo malo a uno, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que si Dios es bueno, pasen cosas así de difíciles? Y Job decía, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Y Job decía, ¿cómo me gustaría poder tener a Dios aquí cara a cara y poder hablar con Él y que Él me diga lo que está pasando, que me explique? Y si hice algo malo, pues listo, hice algo malo, pero es que estoy confundido, desesperado. Y para más piedra, los amigos estaban ahí como que tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo. Así que la circunstancia y el libro de Job cuenta que después de que perdió todo un día, pasó un buen tiempo escuchando la cantaleta de los amigos acusándolo, diciéndole tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo. ¿Cómo termina la historia? ¿Será que Job se rindió? ¿Será que Job se quita la vida? ¿Será que Job dice ya no aguanto más? No veo futuro. ¿Será que Job dice, ya, se acabó todo? ¿Será que Job pelea con los amigos? ¿Será que Job se pone a hacer un negocio de última hora? ¿Será que Job se echa vaporú en las llagas? ¿Qué haría Job? ¿Qué va a hacer Job? ¿Qué cuenta la Biblia que hizo Job? No se pierda la tercera y final parte de la historia de Job. Ahora que volvamos de la superclase de Worship Zone, hemos preparado una clase bien chévere para usted. Y después de la clase tenemos el desenlace, el final en exclusiva. No está en Netflix. El final de la historia de Job. Así que los espero. No, no se muevan. Que no se muevan. Que no se muevan. No tienen permiso para ir al baño. Que no. Se me quedan ahí quietos. Ahí. Ya viene la historia de Job. El final de la historia de Job. No.
¡Ay, no puede ser! Solo me faltaba un paso. ¡Oh! Ah, hola niños. Qué pena, no los había visto, lo siento. Es que llevo 2 días intentando pasar un mundo y ya estaba con el último enemigo y nada, se me acaban las herramientas y no pude saltar y perdí el juego. Me siento con tanta rabia y me siento triste. Niños, ¿alguna vez ustedes se han sentido así? ¿Sí? ¿Alguna vez han perdido un juego? Yo también. Y no es lindo. Niños, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a poder comenzar de nuevo? ¿Quién podría ayudarme? ¡Yo puedo ayudarte! ¿Qué es eso? ¿Es un ave? ¿Es un avión? ¿Es un Super Saiyajin? No, niños. Soy Super Biblia, la palabra de Dios. Y le he puesto una tarea a nuestra super maestra, ¿cierto? Así es, Super Biblia. Tengo esta misión y he decidido aceptarla. Niños, pero ¿ustedes saben quién soy yo? ¿No me reconocen? Les voy a contar cuál es mi identidad secreta, ¿sí? Soy yo, amiguitos, Miss Kata. Lo que pasa es que todos los maestros somos superhéroes. Y hoy, Super Biblia me ha puesto esa misión de poder enseñarles a través de su palabra cómo poder superar esa frustración que hace cuando nos sentimos frustrados, por ejemplo, cuando perdemos un juego. Así que yo acepto esa misión y debo cumplirla. ¡Vamos, chicos! Gracias, Super Biblia. Niños, la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos habla todos los días. En la Biblia está una historia en el Antiguo Testamento, que es la historia del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado por Dios desde que era muy chiquito. Y le dijo, Jeremías, tú vas a ir a hablarle a mi pueblo en mi nombre. Y Jeremías como, yo soy muy chiquito, soy muy joven, no sé si voy a poder hacerlo. Entonces Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:5 dice, yo te conozco, yo te vi desde antes que estabas en la barriga de tu mamá. Y en Jeremías 1:8 le dice, no temas, porque yo voy a estar ahí para ayudarte. El Señor dice a todos ustedes niños que no se preocupen cuando pierden un juego, si tienen miedo, porque el Señor va a estar ahí con ustedes, así como estuvo con Jeremías. Jeremías, a lo largo de toda la historia del libro que está en el Antiguo Testamento, nos habla que Jeremías muchas veces se quiso rendir, así como ustedes a veces se quieren rendir al perder un juego. Hablaba el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no lo escuchaba, no hacía caso a lo que decía. Pero el Señor le infundió aliento, así como te está diciendo a ti, que no te preocupes, que no te rindas, que hay un nuevo comienzo para ti. Asimismo, niños, en el Nuevo Testamento, Dios nos dice en 2 Timoteo 1:7 que no tengamos un espíritu de miedo, un espíritu de temor, sino que tengamos un espíritu de amor, de dominio propio y de poder. ¿Qué significa esto, niños? Muchas veces cuando nos sentimos frustrados, así como cuando perdemos un juego, ese juego que estamos intentando pasar y no hemos podido, muchas veces la frustración viene porque sentimos miedo de que nunca vamos a poder pasarlo, tengo miedo de que no soy capaz de hacerlo, pero quiero que recuerdes que Dios te ha dicho a ti, niño, que tú puedes tener el poder a través del Espíritu Santo de saber que vas a poder cumplir con lo que quieres, de que tengas poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿yo también puedo obtener ese superpoder? Así es, Caro, tú también, y tú también, niño. Nosotros podemos tener ese poder que habla la palabra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquel mejor amigo, aquel consolador, ese que vive en nosotros y en nuestro corazón, es aquel que nos ayuda a poder tener poder, amor y dominio propio. Así que recuerden, chicos, el Señor hoy les está diciendo que no importa si sienten frustrados, si tienen miedo, porque no van a poder seguir, porque creen que no van a poder ganar ese juego. Niños, Dios está con ustedes. Así como le dijo a Jeremías y así como le dijo Pablo a Timoteo en esta carta, se está diciendo a ti te lo está diciendo, niño. Tienes ese poder a través del Espíritu Santo. Así que recuerda, lee a Super Biblia. Lee su palabra, ora con Papito Dios todos los días, habla con Él y habla a los otros niños acerca de este gran poder que es tener
a Espíritu Santo en tu corazón y conocerle, Papito Dios. Así que, buenos niños, Caro, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo te sientes ahora? ¡Wow! Gracias, Super Biblia. Y gracias, Miscata. Perdón, gracias, Super Maestra. Ahora sé que es normal que me frustre y que, bueno, está bien que me frustre, pero debo saber que Dios está conmigo y que me ha dado un espíritu de poder seguir adelante, de poder, de dominio propio, de amor, y que así como en Jeremías, Él va a estar conmigo. Así que bueno, voy a intentar volver a jugar mi juego y saber que tengo un nuevo comienzo para mi vida. Así es, Caro, y recuerda, siempre ten la Super Biblia ahí en la mano. ¿Listo? Toma. Gracias, y acepto la misión. ¿Y ustedes la aceptan, niños? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! Chicos, lo hice. Acabo de pasar mi mundo. Después de varios intentos lo he hecho. Ahora me quedan otros 9 mundos por adelante. Sé que en algunas ocasiones voy a perder, en otras voy a ganar, pero cuando pierda, sé que aunque me frustre, Dios va a estar conmigo, chicos. Recuerden eso. Nos vemos en otro episodio. Gracias por estar aquí y feliz Día de la Biblia, amiguitos. ¡Chao! Bien, qué chévere la clase Worship Song que tuvimos, qué chévere ese tema que aprendimos hoy. Y bueno, viene la parte final de la historia de Job, aquí en exclusiva, en Worship Song. Pues cuando Job estaba así, pues con las llagas, sin amigos, había peleado con la esposa peleó con él, le dijo, mira, te está yendo mal, nada que ver, ta, 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 ta. Había perdido absolutamente todo. La Biblia cuenta que en medio de todo ese desastre, Dios se acordó de Job. Y la Biblia dice que cuando Dios se acordó de Job, Dios le dio el doble de lo que había perdido. Y Job fue restituido y consolado en todas las cosas que había perdido y fue consolado de ese dolor tan grande que él vivió en esas circunstancias. ¿Qué nos enseña el libro de Job? Que vamos a sufrir, que van a llegar momentos difíciles, que van a llegar momentos de incertidumbre, donde nos vamos a confundir y donde no vamos a entender qué está pasando. También el libro de Job nos enseña lo importante de permanecer fieles a Dios, alabando y adorando a Dios, aunque no entendamos las circunstancias. Job en todo esto no maldijo a Dios, ni renegó de Dios, ni dijo Dios no existe o Dios es malo. Job siempre estuvo con un corazón de adorador, aunque no entendía las circunstancias. Y número 3, y más, lo más importante que nos enseña el libro de Job es que Dios es un Dios de restitución, que en la vida vamos a pasar circunstancias difíciles, que vamos a perder algunas cosas, que vamos a tener dolor en algunas cosas, pero que Dios nos va a restituir como lo hizo con Job, y la bendición de Dios, la restitución de Dios será mayor que todas las cosas que hemos perdido en algún momento. Así que la moraleja de hoy es: no estés triste, porque si tú estás con Dios, Dios va a tornar todas las cosas para bien en tu vida y en la vida de tu familia. Y es muy importante que tú atesores la palabra de Dios, las historias que están en la Biblia, la palabra de Dios, todos los conceptos que hay en la palabra de Dios, que lo atesores para que cuando llegue el día malo, tú puedas, como un escudo, la Biblia dice que la fe es como un escudo, resistir las cosas malas y poder seguir adelante. Soy el pastor Eduardo. Y quiero decirte que el Señor te ama, que Él tiene grandes planes contigo y que lo mejor que tú puedes hacer todos los días, sin duda alguna, es leer la Biblia. Y, por supuesto, seguir conectado a la programación de Worship Song aquí en CBI en casa. Un abrazo, los quiero mucho.